Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de un tema muy delicado, impactante y también obviamente indignante. Y se trata de un ranking internacional elaborado por la empresa Bloomberg, muy conocida en el mundo de las finanzas, en el cual elaboraron un índice de miseria económica en el cual Argentina ha quedado en el segundo puesto a nivel mundial, después de obviamente Venezuela. Y esto plantea un montón de cosas negativas, que es obviamente un cachetazo de la realidad que se está viviendo en Argentina. Y por eso me parece imprescindible hablar de este tipo de cosas, para que se sepa la realidad, para que se entienda qué es lo que vive el pueblo de este país y de una buena vez se empiece a hacer un cambio, porque realmente el país está en una situación crítica, tan crítica que, como vemos, entidades internacionales lo están poniendo a Argentina como el segundo peor país del mundo. Pero bueno, antes de empezar con este video, los invito a darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, como les decía, acá tenemos el título de Infobae Económico, igual salió en prácticamente todos los diarios del país, diarios internacionales también. Como vemos, dice la Argentina, el segundo país peor ubicado en un ranking internacional de miseria económica. Y después agregan: el índice de miseria económica de Bloomberg, que mide las tasas de inflación y desempleo, la coloca por debajo de Venezuela en el anteúltimo lugar en la escala entre 60 países. Y además es llamativo para nuestra región, para Latinoamérica, que de los 5 peores países de esta lista, o sea, los países más miserables del mundo según este análisis, 3 son de Latinoamérica. Tenemos en primer lugar a Venezuela, en segundo a Argentina, después, bueno, a Sudáfrica, a Turquía, y en quinto lugar a Colombia. Como decía, 3 de Latinoamérica. Realmente es una muestra de lo mal que se están haciendo las cosas en nuestra región. Y por otro lado, veamos una región que es totalmente opuesta, como estaremos viendo, que obviamente también tendrá sus países que están en falta, pero si vemos los menos miserables, los mejores países en este sentido, tenemos a 4 de Asia. Está Suiza como el mejor, obviamente, de Europa, pero después tenemos a Malasia, Japón, Singapur y Tailandia. Me parece que esto hay que verlo, esto es realmente como saber que uno tiene algo en el cuerpo y no querer ir al médico. Realmente es necesario estos cachetazos de realidad que digan qué es lo que está pasando en el país y que esto también se sepa a nivel internacional para que todo el mundo entienda que las cosas como se están haciendo en Argentina están mal y estamos yendo al abismo. Y esto obviamente tiene que cambiar. No puede ser que durante años se haya hablado en el país de que Venezuela hacía las cosas de tal manera, que Venezuela esto, que Venezuela lo otro, que nunca íbamos a llegar a ser como Venezuela y ahora estamos pegaditos, compartiendo los 2 primeros puestos. Realmente se ha evidenciado empíricamente que las cosas que se han hecho en este país han sido siempre, siempre para que el destino sea el peor. Y no puedo creer que esto no sea algo que todos estemos indignados. Esto es como cuando a uno le va mal en algo. Pierde, por ejemplo, el trabajo, tiene algún problema familiar, lo deja a su pareja, le pasan una seguidilla de cosas malas. Hay 2 opciones: o tirarse a llorar y decir, bueno, así es la vida, y no hacer nada, básicamente. Y la otra es recibir esto, un cachetazo de realidad, que alguien te diga, bueno, basta, tenemos que llegar a un punto, este es el fondo, se acabó, vamos hasta acá, y ahora empecemos a crecer, empecemos a mejorar, empecemos a cambiar esta sociedad, empecemos a cambiar el país, volver a ser lo que alguna vez Argentina fue. Pero si esto no se habla, si esto no está en la boca de todos y no nos sentimos, no solo que esto es algo que está mal, sino que además que es algo que tenemos que modificarlo, nunca vamos a progresar. Incluso no paro de escuchar gente conocida, gente incluso de los medios, amigos, quién se te puede ocurrir, que ya han normalizado todo esto al punto de que cuando a alguien le va mal, por ejemplo, pierde su trabajo, o como ahora hay gente que cierra, o gente que no está pudiendo llegar a fin de mes, es como que la gente lo acepta. Bueno, es así, estamos viviendo en Argentina, Argentina funciona así. No, hay que decir basta. O sea, esto tiene que llegar a un punto en el que digamos, no, no se puede seguir viviendo así, esto no es un país, esto no es lo que nadie pretende para su vida, ni para sus hijos, ni para sus nietos. Entonces tenemos que hacer un cambio, esto tiene que darse vuelta, ya no va más así. Que sea el segundo país más miserable del mundo, según este informe, por más que se podrían tomar otro tipo de indicadores también, no puede ser que, por ejemplo, como veíamos ahí, el tema de la inflación o el desempleo, países de Latinoamérica, que están también en esta misma región, sacando obviamente a Colombia y Venezuela, están en otra situación totalmente distinta. Así que no es tan difícil. El tema es obviamente cambiar la mentalidad de la gente y empezar a pensar un nuevo futuro en el cual obviamente tenemos que aportar con trabajo, con estudios, con crecimiento, ser mejores, obviamente. ¿De qué sirve ganar una Copa del Mundo? ¿De qué sirve ganar, no sé,
en el deporte que se te pueda ocurrir si después la gente no puede vivir bien. Eso no nos sirve de nada. A mí la verdad que no me importa tener jugadores campeones del mundo si tenemos también niños que no están comiendo, niños que no están pudiendo recibir educación, niños que, como veíamos en videos anteriores, más del 60% está sumidos en la pobreza. ¿De qué nos sirve eso? ¿Qué me importa? Cambiaría todos los títulos, medallas, copas, lo que se te ocurra, por poder tener gente feliz que vive bien y que llega a fin de mes, no lo que se está viviendo en este país. Es realmente indignante y me cuesta también a veces entender cómo no está indignado todo el país, cómo no estamos todos juntos luchando y remando para el mismo lado. Incluso me da rabia que esto está tan arraigado en la cabeza de la gente que al que le va bien parece que fuera justamente el enemigo. Incluso en las últimas semanas hemos visto un montón de casos de gente hasta bastante conocida, de los medios, de la política, de donde sea, que ha atacado a alguien, por ejemplo, por poder comprarse un buen auto, una buena camioneta, por poder vestirse bien, por tener educación. Está mal visto cuando alguien viaja al exterior, está mal visto cuando alguien se compra algo de mejor calidad que otro, está mal visto cuando alguien estudia en otro país, por más que después venga a trabajar acá. Todo lo que sea progresar, crecer, mejorar, tener más, está mal visto. En vez de valorar a esa gente y decir qué bueno que tuvo esa oportunidad, porque seguramente se sacrificó, porque seguramente le dedicó la vida a su trabajo, le dedicó la vida a sus estudios, sus padres le dedicaron la vida a que su hijo tuviera la posibilidad, pero no, al final parece que todo eso te jugará en contra, que es mejor vivir en una situación precaria que ser exitoso y que te vaya bien. Encima es todavía más increíble toda esta situación en un país como Argentina, que existen riquezas naturales, que hay premios Nobel, que se ha destacado siempre por la ciencia, por la tecnología, unicornios tecnológicos, un montón de mentes importantes hoy en día a nivel mundial que han nacido en este país y que han generado nuevas cosas. Y sin embargo el país lo único que hace es ir en una creciente decadencia, cada vez peor, año tras año peor. Y algo también preocupante es que un país forjado, creado por inmigrantes, está empezando a generar justamente lo opuesto, que la gente que tiene la posibilidad, de la clase media para arriba, que tiene los estudios, que tiene la preparación, que realmente podrían llegar a solucionar los problemas de este país en un futuro, están decidiendo hacer lo mismo que hicieron en su momento los que vinieron a este país huyendo de un problema en Europa o en otras regiones del mundo en su momento. Va a empezar a haber una migración, como hemos visto en otros países, como desgraciadamente ha sucedido en Venezuela, porque es un país que le está sacando todas las posibilidades, que le está cortando las piernas a la gente que quiere crecer y quiere progresar. Es realmente indignante ver cómo jóvenes capaz de 14, 15 años que tienen todas las ganas de crecer, todas las ganas de progresar, el mismo sistema se los impide. Y además están justamente en una edad en la que capaz no se pueden ir del país tampoco, entonces hay gente que está atrapada. Lo mismo una persona que ya es lo suficientemente adulta, que capaz tiene años, que capaz tiene hasta nietos en este país, que realmente sería muy difícil, no puede ni trabajar, capaz un jubilado. Entonces se está generando un problema para muchísima gente que lo único que hace es, como veíamos en el título de esta nota, llevar al país a la miseria y obviamente a su gente a la miseria. Y si hago este tipo de videos es justamente no para mostrar las cosas negativas, sino que para que la gente abra la cabeza, abran los ojos y veamos de una buena vez cómo solucionar este gran problema y que esto no siga pasando. Y si no queremos que suceda eso en el país, hay que cambiar todo de raíz. No podemos pretender que Argentina vuelva a ser un gran país si, como veíamos en videos anteriores, los niños no comen, no llegan a fin de mes. Hay pobreza, hay inflación, hay devaluaciones, hay una casta política que se enriquece gracias a la gente que aporta con su trabajo, con su sacrificio, con su sangre, y que hoy en día son justamente ellos los que representan al 1% y se hacen pasar por gente del pueblo. Y no podemos construir tampoco un futuro sin trabajo, sin poder darle trabajo a toda la gente, crear trabajo en nuestro país, recibir inversiones, para eso también ser un país confiable, en el cual la gente realmente no tenga miedo de venir a traer su dinero acá y que se le evapore, se le vaya por las manos porosas de los gobiernos, o que realmente con los brutales impuestos que hay en el país no se pueda hacer absolutamente nada. También necesitamos códigos, que la gente empiece a tener los códigos que siempre se tuvo en este país, que no se pierdan. Eliminar de raíz todo lo que tenga que ver con la corrupción, eliminar de raíz todo lo que tenga que ver con los robos, los asaltos, los asesinatos, las violaciones. Tenemos que por una buena vez ser conscientes y responsables de nuestros actos, porque con esta metodología con la cual venimos, esto va cada vez para peor. Y si bien obviamente un gran factor es la política de este país, no hay que olvidarse que a los políticos los votamos nosotros. Entonces, si bien obviamente el poder es de la gente,
También la culpa cuando ciertas cosas obviamente se hacen como no se deberían hacer o como no las está haciendo el resto del planeta. Entonces, resumiendo y como conclusión, si no queremos seguir estando líderes en este tipo de índices como sería el de la miseria, como sería el de los países con más inflación, de mayor carga tributaria, de mayor pobreza, de niños sumidos en la pobreza, de los sueldos más bajos o un sinfín de datos que lo único que demuestran es la cruel realidad de la mayoría de los argentinos, tenemos que hacer un cambio. Poniendo otro ejemplo, esto sería como el caso de un alcohólico que ya está en las últimas, está en la peor situación, está hasta poniendo en riesgo su vida y viene alguien y le muestra frente a un espejo qué es lo que está pasando, le muestra: esto es Argentina, esto que estás haciendo, esto es Argentina. Y en ese momento es cuando esta persona tiene que sacar de adentro toda su fuerza, toda su energía que tenía escondida y decir: no, no quiero esa imagen, eso que estoy viendo en el espejo no es lo que quiero para mí, no es lo que quiero para mi familia, no es lo que quiero para mis hijos, no es lo que quiero para mis amigos, no es lo que quiero para el futuro de mi país. Entonces, tenemos que sacarnos esa imagen, cambiarla, mejorarla, ser mejores, y eso obviamente empieza desde uno, desde adentro, desde su propia casa. Pero bueno, me gustaría también saber su opinión, qué es lo que creen de todo esto, si son de otro país también sería útil escuchar su forma de ver las cosas referente a lo que sucede en Argentina. Si les gustó el video y obviamente este mensaje, los invito a compartirlo y darle like. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo el Instagram y bueno, nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris, esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.